Hola a todos, Skynovianos. Incluso siendo el penúltimo episodio de esta serie, es otro gran episodio que aunque dura algo menos de lo normal y empieza algo tranquilo, al final se vuelve muy intenso y sentimental para cualquier fan de Star Wars. Con Maul capturado, Ahsoka se despide de Bo-Katan para entregarle Maul al Consejo Jedi en Kursan. Sin embargo, durante su viaje por el hiperespacio, la hora de la Orden 66 ha llegado y Ahsoka busca la ayuda de los droides para encontrar la verdad sobre el chip inhibidor. Y mientras Maul, liberado por la misma Ahsoka para causar una distracción, ella y los droides consiguen liberar a Rex de las órdenes del Emperador. Ahsoka, it's all of us. El comienzo del episodio nos enseñó que Rook fue capturada junto a Gar Saxon. Con la caída de la República y el levantamiento del Imperio, es de suponer que Bo-Katan también tuvo que lidiar con la Orden 66. No creo que lleguemos a volver a verla, pero seguramente Saxon hará algún trato con el Imperio para convertirse en el futuro virrey y gobernador de Mandalore. Como mencioné antes, el episodio empezó muy tranquilo, pero en realidad, al saber lo que iba a pasar con la Orden 66, estas tomas se convierten amenazadoras por tantos clones que hay en el crucero, sabiendo que no será fácil para Ahsoka. Al decir verdad, al no ver nunca la escena enseñada de Maul abriendo los ojos de repente, supe que tendría que pasar en este episodio, sintiendo la Orden 66 o la traición de Anakin. Incluso se puede escuchar la muerte de Windu a manos de Palpatine, pero parece que Ahsoka no llega a saber todo lo que pasó con Anakin. Cuando habla con Windu, este le oculta las sospechas hacia el canciller, porque ella ahora ya no forma parte de la Orden Jedi. I'm sorry, citizen. These matters are for the council to discuss. Y ahí va otro error de los Jedi. Muy decepcionado con Windu y los demás que ni siquiera hayan aceptado su error en el pasado con el asunto de Ahsoka, y ahora que ella capturó a Maul por hacer el bien, ellos le ocultan información. En respuesta, Ahsoka también les oculta información vital sobre Anakin. Si se lo hubiera contado, podrían haber salvado a los Jedi, o al menos a una gran parte. Además de haberlo hecho, les habría demostrado que era mejor que una Jedi. Aunque la verdad no sé si no se los contó por algo de rencor, o porque tenía miedo de que fuera verdad. Y hablando del pobre de Maul, es interesante la caja donde estaba retenido hecha por los mandalorianos desde los tiempos de la Antigua República. Me encantaría saber de qué está hecha para impedir que los usuarios de la fuerza puedan usarla. Me recordó mucho a las celdas que se usaban en la serie de The Flash para inhabilitar a los metahumanos. En otras palabras, los que tenían poderes. ¿Este tipo de tecnología antigua podría utilizarse en el futuro con Baby Yoda? Otra de las cosas que quiero ver ahora que Maul fue liberado por Ahsoka es oír al menos una vez mencionado el mote Lady Tano, como lo hacen Rebels y también el origen de esta. ¿Huyendo de nuevo, Lady Tano? En teoría esto fue explicado en la novela en la que tuvo que dejar escapar a Maul para salvar a Rex y huir. Solo que ahora estamos viendo que hay muchos cambios. Por fin hemos podido ver que en realidad Rex intentó asesinar a Ahsoka, pero al no llegar a matarla, él no cuenta como traicionar a su general como menciona en Rebels. Pero aunque Rex siguiera las órdenes, se puede ver que intentaba resistirse al principio, llorando porque como lo describió Top, la Orden 66 es como una pesadilla para los clones. Rex es tan fuerte que llegó a darle la pista clave a Ahsoka de buscar información sobre lo que pasó con Fives, ya que ella había dejado la Orden cuando pasó esa tragedia. Gracias al sacrificio de Fives, que ahora no fue en vano, Ahsoka logró averiguar el por qué Rex y los demás intentaron acabar con ella. Uno de mis momentos favoritos de este episodio es justo cuando Ahsoka pone sus manos en la cabeza de Rex y repite, «Soy uno con la fuerza y la fuerza está conmigo». La famosa frase de Chiru Dinwe para que la fuerza lo guíe. Incluso pienso que el subconsciente de Rex hizo una conexión con Ahsoka para que él también lo repitiera y así la fuerza los ayudara a los dos a encontrar el chip. Al quitarle este chip inhibidor, ahora me pregunto si veremos rápidamente cómo se lo quita Wolf y Gregor, sobre todo porque este último fue dado por muerto. En la novela de Ahsoka, Rex y ella fingen sus muertes y se van por caminos separados. Tengo que mencionar que si no fuera por los droides, que en este universo pueden llegar a ser los mejores amigos de cualquier especie de la galaxia, Ahsoka no hubiera podido completar parte de su plan. Una vez más, es algo con lo que Palpatine no contó para sus planes. Si realmente quisieras acabar con tus enemigos, primero tienes que empezar con R2. Uno de estos droides se llama Chip, y la verdad es que tuve un momento de teoría loca durante este episodio. Al no saber el nombre de este droide mientras veía el episodio, pero sí que era el mismo modelo que Chopper, pensé que era el mismo Chopper de Star Wars Rebels y que Ahsoka sería la que estrellara el ala I, visto en el episodio de Rylo de Rebels, donde Hera explica a Ezra que es donde encontró a Chopper.
Sin embargo, ahora que sabemos su número de serie, y que no tiene ningún sentido al saber que Ryloth está demasiado lejos del viaje entre Mandalore y Kursan, esta teoría se esfumó. Aunque al ver este droide ahora se explica que seguramente casi todos los cruceros tenían al menos un droide serie C1. Tengo la pregunta de por qué Ahsoka pudo sentir los eventos que pasaron en el despacho del canciller, aunque sea un poco más tarde, pero los otros Jedi sintieron directamente la muerte de otros Jedi, como vimos con Yoda o Yaro Tapal en Jedi Fallen Order. Seguramente se puede deber por la conexión entre Padawan y Maestro, sobre todo cuando la relación entre Anakin y Ahsoka era más fuerte y distinta a la que debería de ser. La semana que viene se acaba todo, amigos. Solo espero que el episodio sea igual de largo que el primero de este arco, o al menos algo más largo que este último. Sigo pensando que Jesse tendrá algo de peso, y más ahora que Rex ya no tiene chip, pero por otro lado, también hay que ver si Maul no lo mata antes. ¿Intentará Ahsoka salvar a todos los soldados que pueda de la nave, o solo será una misión de escape? Recordad que el último episodio saldrá el día de Star Wars, así que realmente no falta mucho. Con esto acabo la review de esta semana, con muchas ganas de ver cómo tiene pensado Filoni acabar esta serie. No olvides dejarme tu opinión sobre este episodio y dejarme teorías de lo que pasará. Si no estás suscrito a mi canal, te invito para que veas más contenido de Star Wars. Sígueme en Instagram, donde verás que publico casi cada día muchas novedades, y en las demás redes sociales. Recuerda que apoyando el canal por Patreon con tan solo un dólar al mes, podríamos dominar YouTube, además de poder ver videos antes que estoy preparando. Yo soy Skenobi y espero verte en el próximo video. May the Force be with you. Always.